¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de interpretación y análisis de Tele Medellín. Aquí con invitados especiales, con expertos, buscamos puntos de vista acerca de temas que impactan la vida diaria de los colombianos y por supuesto de quienes habitamos aquí, la capital de la montaña. Hoy vamos a hablar acerca de la situación difícil que vive el sector salud agravado por una serie de irregularidades que se han presentado y que han sido ya ampliamente denunciadas. Para ello tenemos invitados muy importantes. Tenemos al doctor Jorge Gómez, diputado de la Asamblea de Antioquia, un hombre siempre pendiente de los temas sociales y por supuesto del tema de la salud. Bienvenido, doctor Jorge, muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo, un agradecimiento muy, muy especial para ti y un saludo muy cordial para toda la audiencia. Tenemos igualmente la presencia del doctor Fabio Alberto Henao, él es vocero de Asmedas. Y por supuesto, desde allí, desde la organización, hay un seguimiento permanente a lo que ocurre con la salud. Doctor Fabio, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y aquí estoy pues dispuesto a que hablemos del tema bien importante a propósito de toda esta crisis que estamos viviendo. No cabe duda, un tema importante, un tema fundamental para la vida de todos los colombianos. Y tenemos a través de la línea telefónica contacto con el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal de Medellín, y un hombre que ha denunciado permanentemente estas irregularidades que, reiteramos, han agravado la situación de la salud en Medellín y en Antioquia. Doctor Guerra, bienvenido a Punto de Giro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches Juan Guillermo, para usted, para Jorge, para el doctor Henao y para los televidentes. Por supuesto, y a esos televidentes los invitamos a que participen con nosotros también en Punto de Giro y que estén vinculados a través de las redes sociales nuestra cuenta arroba telemedellín con el hashtag punto de giro TM. Y la pregunta es muy sencilla para todos quienes quieran participar. ¿Conoce o ha vivido una situación irregular en la gestión o prestación de un servicio de salud? Estamos seguros de que tienen muchísimo para opinar y nos interesa enormemente cuál es su punto de vista. Comenzamos entonces desarrollando este tema y quiero comenzar, eh, doctor Fabio Alberto, por la situación macro para que luego nos derivemos en los temas puntuales. ¿Cómo ven desde Asmeda hoy la situación del de sector salud? Bueno, utilizando términos del mismo componente de la salud, tendríamos que decir que... Estamos en una crisis que cada vez más llega al fondo. Y llega al fondo no solamente por los asuntos económicos, sino, entre otras cosas, por los asuntos humanitarios. Hoy cada día vemos gente, población, puro pueblo en unas dificultades enormes para poder acceder a la atención con oportunidad, con calidad, con continuidad. Inmersos también en un problema muy complejo porque estamos viendo cómo el modelo cada vez más se cae y se derrama en nuestras propias manos y no hacemos nada para ello. Ley 100 que está demostrando una serie de problemas que no se están resolviendo a fondo. Un tema que obligará al doctor Jorge a una solución estructural, más allá de las coyunturas específicas del día a día. Bueno, este es, este es un momento crítico para la salud, pero aquí hay que ir un poco hacia atrás. Recordar que cuando se aprobó la Ley 100 del 93, cuando se diseñó el actual sistema de salud, en Colombia hubo voces que señalaron que ese, que ese modelo iba a colapsar, que ese modelo iba a fracasar, que ese era un modelo basado en la intermediación financiera y la salud no puede ser... Un, un, atendida con un modelo de intermediación financiera, porque de entrada se vuelve un modelo corrupto, se vuelve un modelo en el que el lucro está primero que cualquier otra cosa. Lo que, ellos, lo que llaman quienes defienden el sistema la sostenibilidad financiera no es otra cosa que el lucro para los intermediarios. Desde ese momento eh, eh, se empezó a padecer un, un drama enorme para los, para los pacientes, porque tuvieron que empezar a recurrir a la tutela para que les atendieran porque el negocio era unas CPS intermediarias innecesarias en el negocio de salud, en la atención de salud de la gente que manejaban los recursos y por solo manejar los recursos tenían derecho a un peaje, pero además tenían derecho a un segundo peaje y son las utilidades, y las utilidades dependían de negar servicios. Entonces, eh, eh, el sistema colapsa en la medida en que la Corte Constitucional empieza a volverse el garante del derecho a la salud y el derecho a la vida y empieza a exigirle a las EPS que atienda la demanda de la gente. O sea, incluso el, el, la, la, la Corte Constitucional ha, pro, ha proferido unas sentencias que han obligado a que las EPS atiendan muchas más cosas de las que estaban inicialmente en el POS. Y hoy hay una cosa que es una realidad. Las CPS del sector eh, de la, del, del sector solidario, las del régimen subsidiado, mm. todas están quebradas. Todas. Sin, sol, no sin solución. Uh -huh. sin, sí, claro, sin, sin salida. Porque la unidad de pago por capitación para esas es inferior a la unidad de pago por capitación para las, para las del régimen contributivo y los servicios tienen que ser los mismos porque la Corte así lo ha determinado. Entonces estamos llegando a un punto donde. Quienes en su momento alzamos la voz para decir que ese no era el camino, pues se nos, se nos paren un poco de bolas y cambiemos profundamente el sistema de salud. Este es un sistema que tiene cerca de 50 billones de pesos para funcionar. O sea, entre lo que aporta la, los, los, eh, lo, 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 los, los del régimen contributivo, aportamos los del régimen contributivo, lo del FOSIGA, lo que, lo que el gobierno tiene que aportar de manera obligatoria para el régimen eh, subsidiado. Y, y, la, y, lo, y lo que pasa, y lo que se entrega también en prepagadas y, y pólizas, eso suma cerca de 50 billones. Eso, si uno hace el cálculo, debiera alcanzar para una atención eh, para, para todos los ciudadanos. Y no alcanza. Entonces, aquí hay que buscar dónde está el parásito, el intermediario, el que está chupando y succionando los recursos para que la plata no alcance. Un tema realmente que tiene muchísimas miradas y muchísimos puntos de vista. Pero justamente a esa crisis estructural se suma ahora una situación lamentable que estamos viviendo en algunas instituciones de salud de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Concretamente me refiero a tres, lo que se está viviendo en el Hospital La María, lo que se está viviendo igualmente en el Hospital General de Medellín y lo que se está viviendo en el esquema de Metrosalud. Temas todos complicados, situaciones muy difíciles y que claro, se unen a ese problema que ya se ha planteado y que generan una situación verdaderamente crítica. El doctor Bernardo Alejandro Guerra ha sido un hombre pendiente de esta situación, la ha denunciado permanentemente y hoy estamos viendo realmente que esas denuncias se han convertido en realidad. ¿Cuál es eh, su visión, el doctor Bernardo Alejandro, sobre esas situaciones coyunturales que se están presentando? Juan Guillermo, el tema no es coyuntural. El tema es supremamente grave y lo sabe Jorge y lo sabe el doctor Henao, que es una estructura criminal que se tomó los hospitales públicos en el departamento de Antioquia, desde hospitales locales, departamentales, hasta el Hospital General de Medellín, pasando por el Hospital La María de Origen Departamental. Lo cierto es que los informes que ha venido presentando la Superintendencia de Salud sobre el desfalco de los hospitales a través de esa estructura criminal. Solamente en el caso de la María, hay una pérdida de 5 mil millones de pesos y una desadministración en 70 mil millones de pesos. El problema no es solamente las cirugías plásticas que hizo el Contralor o la familia Marulanda, que cogieron ese hospital, que era un hospital público para atención de pacientes de VIH, SIDA y tuberculosis y enfermedades pulmonares, lo convirtieron en un centro estético para amigos, familiares y autoridades eh, como el controlador del Departamento de Antioquia. Esa estructura pretendió también entrar a Metrosalud, eh, colocando una persona del Bajo Cauca. Y la situación sería más grave en este momento, a pesar de las deficiencias eh, financieras que tiene la entidad. Lo cierto es que el Hospital La María y el Hospital General están enmarcados dentro de esos hechos de corrupción que hemos venido denunciando de tiempo atrás. El Hospital General de Medellín es como coger las empresas públicas. En el caso de los servicios públicos, el Hospital General es la joya de la corona porque administra mil millones de pesos al año, pero ayer demostramos cómo esa estructura, eh, a través de su gerente, Eugenio Bustamante, el cual le pidió al alcalde ya la renuncia en más de tres oportunidades, la Junta Directiva, igualmente la mayoría de concejales, pues eh, no atiende los requerimientos del alcalde, no atiende los requerimientos de la Junta Directiva en el direccionamiento de una desgobernanza de una falta de gobernabilidad e igualmente no atiende las recomendaciones del comité de contratación, sino que todo lo contrata direccionado a personas y a proveedores que no cumplen con los requisitos. Así es muy difícil que pueda durar un sistema cuando, por ejemplo, en el material de osteosíntesis encuentran que es material de contrabando un proveedor que surge de la noche a la mañana eh, eh, ingresado al hospital irregularmente. Y ese proveedor, en relación con otros proveedores, sobrefacturaba el 560%. Eh, con sobrefacturaciones del 560% o doble facturación, sea en el sector público o en el privado, como ya hemos denunciado también el caso de Hospedali, no hay sistema que aguante. Sin duda alguna. Y quiero preguntarle igualmente por el tema de MetroSalud. Justamente hace unas semanas tuvo lugar en el Consejo de Medellín un debate para analizar una situación también muy preocupante, porque Metrosalud es fundamental en el esquema de la prestación en Medellín. ¿Qué hacer con Metrosalud? ¿Qué es lo que está pasando allí, doctor Guerra? Bueno, yo fui director de Metrosalud del 90 al 92. Eh, tuve la oportunidad de conocer el manejo y funcionamiento de la entidad en esa época y ahora ha crecido bastante y la prestación de servicios del primer nivel, que es su función, y extendido al segundo nivel, sigo siendo muy precario, pero lo cierto es que eh, la institución como tal tiene un déficit eh, acumulado de pago a proveedores aunque le viene cumpliendo con los requerimientos laborales a los empleados y contratistas a diferencia de otras entidades eh, del departamento que adeudan cuatro, cinco, o seis meses o el caso de Bello que le ve a 700 empleados, eh, la cooperativa corporal cerca de tres mil millones de pesos después de un año no aparecen los recursos y eso viene repitiéndose en varias eh, agremiaciones o sindicatos que vienen haciendo el proceso de tercerización laboral como Integra Salud y otras que vinieron de otros sectores del departamento en este caso Integra Salud eh, de Santander vinculando también a veces médicos cubanos o venezolanos que no tienen los requisitos para laborar en el país y generándole una mano de obra barata que compite entonces con los profesionales eh, de nuestro país. La situación de Metro Salud es difícil, como lo no es en todo el sector, pero yo vuelvo a insistir: más difícil sería donde esa estructura criminal del Carrusel de la Salud hubiera logrado poner una ficha clave de las bandas criminales del Bajo Cauca. No cabe duda que es un problema realmente preocupante. Y por eso quiero, doctor Fabio Alberto, que desde Asmedas, ¿cuál es la visión de estas situaciones? ¿Por qué se presentan? ¿No hay control? ¿Cómo llegan estas personas a dirigir un hospital? ¿Tienen o no las calidades necesarias? ¿Se cumplen los procesos? ¿Qué ocurre realmente? Es pues decir, qué ocurre realmente es muy complicado. Primero, pues porque el Estado definió que una forma de vincular el personal a las entidades públicas por procesos de selección. Y miren toda la denuncia que ha habido al seno del mismo Estado, la corrupción para nombrar gerentes de los hospitales, como si esa fuera la alternativa. Y estamos viendo que esa no, no fue, al punto que tumbaron después el decreto que nombraba los gerentes vía concurso o selección, eh, al punto que quedó en manos del alcalde definir los gerentes. Pienso que ese es un componente del problema. Volvemos a lo mismo, el problema es más de fondo porque la situación del sistema prestatario en Medellín es mucho más complejo. Yo quisiera agregar dos elementos que me ha parecido uh -huh. importantes. Desde que se aprobó la Ley 100, en Medellín y el Valle de la Burra han aumentado en 80 o más prestadores de servicios privados. Todas las clínicas privadas crecieron. La Soma creció, el Pablo Tobón creció, la Clínica Medellín construyó. Todos los privados han crecido en infraestructura. Hoy están organizados por un problema que tiene que ver con pagos, ¿cierto? Las EPS no pagan. Pero además, lo público ha ido acabándose. Parece que estuviéramos en un plan de desprestigio y de demostrar que lo público no sirve. Pues ya acabaron con el seguro. Y todos los CAP, que eran del Seguro Social, quedaron al, a nombre de quien hoy se quiere quedar con el negocio, ¿cierto? Que es la EPS Privada Sura, ¿cierto? Que es un grupo muy significativo en Antioquia y quieren cada vez más quitarle piso y fuerza a la labor de lo público que está hoy concentrado en tres entidades que las hemos mencionado aquí: el Hospital General Insignia en Antioquia y en Medellín. El Hospital La María del Orden Departamental insignia también, cuando en otra época atendía solo tuberculosos uh -huh. y ahora atiende toda la población general con todas las patologías de alto costo y obviamente Metro Salud que nace precisamente en Medellín tratando de llegar cada vez más cerca a la gente construyendo puestos y centros de salud cada vez más cerca a la gente con unas condiciones hoy de dificultades de insumos para poder atender a la gente con oportunidad. Y teniendo a la gente por presiones de los aseguradores, y en este caso, el asegurador mayor que es Sabia Salud, para que la gente tenga que estar volteando cada vez más y acceder a la atención. Entonces, hay problemas que tienen que ver con esa, digamos, maromas del manejo del contrato, para lo cual hay mucho intermediario, y mm. esa es la gran intermediación. Pero también están todas las oportunidades de ofrecer una medicina a la gente. Encasillar, por ejemplo, hoy como estamos, en un modelo donde solo se puede ofrecer determinado tipo de medicamentos, determinado tipo de procedimientos, determinado tipo de especialistas, coarta la posibilidad de que la gente pueda acceder de una manera mucho más tranquila a la atención. Sin irnos a un asunto mucho más interesante y complejo. Si nosotros hablamos de salud, no deberíamos estar hablando de los hospitales, deberíamos estar hablando de otras cosas. Tendríamos que estar hablando de saneamiento básico, tendríamos que estar hablando de educación, tendríamos que estar hablando del acceso al empleo, de los ingresos, de la felicidad y demás cosas, uh -huh. no solamente de la atención de los enfermos. Y tendríamos que empezar por pensar cómo este modelo no le entrega la atención de la enfermedad a un intermediario, que puede ser médico, un hospital o un asegurador, y empieza por entender que cada individuo, cada persona en su proceso de formación, debe trabajar por conocerse mucho más él como ser humano y avanzar en comprender esas relaciones de ese ser interno con ese ser externo que le está condicionando para vivir una vida más tranquila en su trayecto de vida. Pero todos los factores externos son los que están complicándole la vida a la población. Un ejemplo, yo estoy trabajando en Carpinelo, arriba de Santo Domingo, hoy una viejita, una anciana desplazada, Hipertensa y diabética, me decía. A mí me dicen, vaya por la insulina a Coán que queda aquí en el centro de la ciudad. Yo no tengo pasajes para ir allá y además no tengo forma de cómo moverme y además yo tengo que hacer mi propio alimento. ¿Cómo ilumino mi piecita? Porque viene una piecita con una vela. En una ciudad donde tenemos supuestamente la mejor empresa de servicios públicos, una anciana teniendo que alumbrar su casita con una vela porque no tiene la infraestructura necesaria para poder hacer su propio alimento. Un, un tema preocupante. Podríamos decir, doctor Gómez, que buena parte de toda esta temática, incluido lo general e incluidos estos temas puntuales de la María, del Hospital General fundamentalmente, son de todas maneras temas éticos, morales. Desde luego, aquí hay un, aquí hay un tema pues, que involucra lo ético y lo moral, pero yo quiero hacer esta observación. Voy bueno, a la comparación del tren o del tranvía. Cuando usted tiene un vehículo como el tren o el tranvía, va sobre unos rieles. Los rieles lo llevan a un destino, tiene una orientación. Y puede incluso suceder que el conductor no sea el más hábil, incluso que sea malo y puede llegar a su destino, ¿cierto? Ahora comete un error en el camino y puede producir un accidente, cosas de esas, ¿cierto? Pero, dijéramos, está diseñado para que incluso un mal conductor lo lleve a buen puerto. El sistema de salud nuestro está tan pésimamente diseñado que puede ser el mejor gerente del mundo, el más honrado del mundo. Y va a tener una dificultad enorme porque, porque hay un intermediario financiero que no le paga. Aquí terminamos en una situación que era: aquí nos dijeron, la promesa que nos hicieron con la ley 100 es: va a haber un asegurador, una, una entidad que va a asegurar la prestación del servicio de salud, a asegurar la prestación del servicio de salud. Y hoy. Quien está asegurando lo poco que se asegura es el prestador público-privado, uh -huh. ¿cierto? El usuario que muchas veces tiene que ir a comprar él mismo sus insumos y los trabajadores a los que no les pagan, a los que les han recortado los ingresos médicos, enfermeras, todo el personal asistencial ha vivido una pauperización de los ingresos de una manera aterradora. Entonces, aquí hay un problema que es estructural. Yo creo que el doctor Guerra lo, lo aborda en cierta medida cuando él nos dice que, que, la, que el caso de Metrosalud eh, sería eh, se, se, que, donde pues, parece ser que no hay tantos escándalos de corrupción y esa cosa, sería mucho más difícil si hubieran nombrado un, 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 un gerente corrupto. Eh, eh, entonces, repito, lo de la corrupción en estos hospitales y los casos puntuales de que usted toca, usted toca esos casos puntuales y de corrupción que son muy generalizados ya en Colombia. Colombia sí. es sobre un país por donde usted ponga el dedo por ahí, sale pus. El, 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 el tema de la corrupción en los hospitales es un agravante de un problema estructural claro. enorme entonces uno dijéramos no puede buscar eh, eh, yo incluso yo creo que la corrupción es apenas un síntoma de un sistema corrupto el sistema en sí es corrupto y al ser corrupto genera más corrupción dijéramos derivada entonces uno no puede buscar la calentura en las sábanas y creer que la causa es que hubo un gerente corrupto es bueno que dicen que lo metan la guandoca que lo encarcelen que lo cierto que lo pero no puede esa corrupción de un gerente o dos o tres o diez eh, eh, ocultar porque el gobierno trata de ocultar, yo, yo quiero señalar esto porque yo, sé, yo he oído al ministro diciendo que es que el problema de la salud en Colombia es que hay corruptos, no señor, eso es, agrava el problema pero no es el problema, es como cuando usted está hospitalizado de una enfermedad muy grave y le da una infección intrahospitalaria, se le agrava el problema pero el problema por el que entró usted al hospital no fue por la infección intrahospitalaria, yo quiero señalar eso porque creo que es importante distinguir, la causa profunda del problema de los derivados. Sin duda. Y quiero volver justamente con el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Y quiero volver para preguntarle, doctor Guerra, ¿qué hacer? Primero con los casos puntuales y luego de alguna manera con, con ese panorama general. Usted que ha estudiado el tema, ¿cuáles podrían ser algunos caminos de solución? Juan Guillermo, pero primero permítame pues, eh, ampliar algunos eh, de los... Posiciones de mis compañeros en el sentido de decir que eso es una, la corrupción es una de las causas, pero no es el principal, para mí sí es el principal, porque si está tan mal el sistema de recursos, ¿cómo es posible que se estén pagando, se pagaron por concursos de hospitales en pueblos entre 30 y 100 millones de pesos, en hospitales departamentales hasta 500 millones de pesos, y en casos de metrosalud, y el Hospital General de Medellín se están hablando que se pagaron hasta mil millones de pesos por el concurso para acceder a un, a, al mismo y aparezcan personas que saquen 100 sobre 100 Si está tan mal el sistema es porque pues está muy atractivo para los corruptos y generalmente no paga eso el médico totalmente, sino que el médico paga un porcentaje de esa cuota y debe entregar las áreas de contratación, de facturación de nombramiento de personal, como lo hemos denunciado en el Hospital General de Medellín, que todo iba a ser entregado a quienes quebraron el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, en cabeza de José David Álvarez, para ponerle nombre a esta situación, y los abogados que estuvieron de personal allí también. Todo tiene su nombre, y en este caso esa estructura criminal de Bello, eh, es llamativo que el día que se posesionó Eugenio Bustamante, no asistió el alcalde de Medellín ni ningún funcionario, de la administración municipal, pero si sí sí asistió César Suárez, el alcalde de Bello, que no tiene nada que ver con el Hospital General de Medellín, pero sí tenía un vínculo político y lograron entrar al Hospital General de Medellín por un concurso espurio. Entonces esa situación sí es grave, porque desde que llegue una persona con esos compromisos con organizaciones criminales, ¿cómo iba a llegar a Metrosalud uno del Bajo Cauca, que lo sabe muy bien? El doctor Henao, a qué me refiero, y el doctor Gómez igualmente sabe muy bien a qué me refiero. Eh, y desde allí, usted con un gerente corrupto es supremamente más grave. La situación de Metrosalud es compleja, pero no pueden decir que un defalco de Metrosalud, porque en este momento le está pagando a los funcionarios, se les acaba de pagar la prima. Hay unos problemas de proveedores en el manejo de las farmacias y es cierto y hay que solucionarlo y el alcalde está buscando la manera, inyectó cinco mil millones de pesos, y hablan de que van a llegar después de mucho tiempo dineros de concurrencia por 40 mil millones después, en agosto. Yo espero que sea así, y que no sea una mentira como la del Gobierno Nacional que prometió para Bocas, para Sabia, cerca de 100 mil millones de pesos, y por el momento no aparecen los dineros. Y es claro que la próxima semana, o máximo en 15 días, si esto continúa en las condiciones... Eh, tanto hospitales públicos como privadas no aguantan más eh, las carteras que tienen y empezarán a colgarse en el pago no solamente a sus proveedores, sino igualmente a las nóminas y reventar al sistema eh, necesariamente. La solución para mí en el Hospital La María ya la dio el gobernador cuando le pidió la renuncia a William Marulanda y lo mismo se está solicitando en el Hospital General de Medellín. Y el señor Eugenio Bustamante, por los antecedentes de haberse robado físicamente el hospital de Turbo, porque ¿cómo es posible que un gerente de un hospital como Turbo, donde el 90% de la población es, es estrato 1 o 2, eh, terminase gerente viaticando 200 millones de pesos, eh, viajando de Medellín a Turbo, de Turbo a Medellín, y residiendo en Girardota o en, Cap en Copacabana él? Eh, y está claro de que el hospital fue desfalcado, como lo dijo Antoc, en la intervención en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Entonces, ese tipo de personas pasan de quebrar un hospital, van y asesoran el DITAGUI, y después terminan sacando 100 sobre 100, pero con eh, los exámenes eh, en, en el tema de antecedentes y evaluación de su hoja de vida en el último lugar, pero que de gerente el hospital general. Esa situación no tiene otra situación porque el problema es gobernanza, de gobernanza y de gobernabilidad en el hospital general, como lo explicaba la Junta Directiva, como lo ha dicho el alcalde, es que el gerente tiene que dar un paso al costado. Y en el caso de Salud es una situación de recursos financieros que tiene que buscar el municipio de Medellín inyectarle más recursos a la institución. Pues doctor Bernardo Alejandro Guerra, muchísimas gracias por participar con nosotros, gracias por sus luces, por sus criterios muy puntuales, muy precisos sobre estas situaciones que lamentablemente, bien lo decimos, han agravado una situación ya de por sí muy compleja como la que vive el sector salud. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos aquí en Punto de Giro, el programa de interpretación y análisis de Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de interpretación y análisis de Telemedellín. Hoy hablando sobre el tema del sistema de salud, sus problemas, sus irregularidades que, lógicamente, han agravado la crisis. Recuerde que usted puede participar a través de nuestra cuenta, arroba Telemedellín, con el hashtag punto de giro TM, simplemente eh, comunicándose con nosotros para plantearnos si conoce o ha vivido una situación irregular. En la gestión o prestación de un servicio de salud. Doctor Fabio Alberto, este es un problema de nunca acabar. Da la sensación de que es un círculo, ese sí, vicioso. Siempre se anuncian situaciones eh, que aparentemente van a mejorar, se convierten en pañitos de agua tibia y volvemos a quedar o igual o peor que antes. Qué habría que hacer para cortar ese círculo para que definitivamente encontremos solución a estos problemas de una vez por todas. Es muy es muy rotundo decir de una vez por todas cuando hay tantos intereses de por medio. Yo lo que podría decir es lo que hemos venido hablando nosotros de tiempo atrás en el movimiento por el derecho a la salud, donde nosotros hemos planteado que esta crisis que además demuestra lo mal diseñada de la ley 100 sí, que ha tenido varias reformas, varias leyes, ¿sí? 1122, 1478, y hágale, cada vez sacan leyes y el Congreso se reúne y habla y dice, ya tenemos la solución para resolver el modelo, pero no con la estructura central, la estructura central es que pusieron a toda la población comunal, colombiana, a todos los seres humanos, como si fuéramos mercancías, ¿sí? y si una sociedad entiende que toda su gente trabaja toda la vida para que cuando se enferme poder ser atendido con tranquilidad, esta sociedad tiene que resolver ese asunto sin tener de por medio un intermediario financiero, ¿cierto? Hombre, habrá intermediarios financieros en países capitalistas donde hay muchos ingresos, donde hay plata de por medio, donde la gente está cansada de tener mucha plata y tiene que gastarla en algo, digámoslo así, como existía en Colombia la medicina prepagada, uh -huh. claro si yo tengo plata pago aunque no aunque lo no utilice lo uh -huh. que no lo utilice que ese es el modelo de aseguramiento pagar para no utilizarlo y eso es la ganancia del asegurador pero una sociedad enferma que produce enfermos a diario que apenas estamos saliendo de los acuerdos de paz que nos van a garantizar cosas pero estamos resolviendo un problema de violencia que es lo que ha producido tanta discapacidad en este país que ha generado tanta enfermedad que seguimos teniendo malos ingresos y bajo contenido calórico en la dieta para tener pueblo y gente bien nutrida y con una buena hemoglobina, todas nuestras mujeres que no estén fallando por, por déficit de hemoglobina. Si nosotros no nos metemos en un modelo realmente de salud y no de atención de enfermos, donde el negocio sea que me paguen por la atender enfermos de acuerdo a la forma de contratación, no vamos a salir de allá. Nosotros hemos, de, hemos dicho, incluso en Estados Unidos, hay Estados que han dicho: aquí lo que hay que tener es un pagador único, ¿sí? Que el Estado pague para toda esa gran población que no puede con qué, no tiene con qué pagar, uh -huh. que se acaban sus fuerzas. Hoy el gran lío son los dos extremos de la vida: los niños y las personas adultas y las mujeres. Mire la crisis en Metrosalud ahora en la Unidad Intermedia de Manrique: no tener insumos suficientes. Yo saludo esa noticia que da aquí el doctor Guerra en el sentido de que, bueno, ojalá el alcalde realmente garantice 40 mil millones de pesos. En las medidas les hemos dicho, hombre alcalde, como lo dijo en la campaña y como lo dijimos en la recolección de firmas, coloquen siquiera 20 mil millones de pesos al año para sacar a Metrosalud de la crisis de insumos, de eh, aporte a los contratos para garantizar todas las atenciones oportunas y vamos a poder respirar. Pero ese ciclo volverá a repetirse porque este no es un problema además de alcaldes, es un problema estructural, porque miren que no. llevamos más de 25 años inyectándole plata en un escenario de mucha plata, como lo decía Jorge ahora, 50 sí. mil billones de pesos millones. en el modelo, millones. y entonces cuántos están comiendo ahí todo ese dinero y el pueblo, los perfiles epidemiológicos, ¿cómo están? ¿Sí? Estamos en un franco deterioro en la calidad de vida de la población. Nosotros todavía no podemos decir somos un país feliz porque tengo la tranquilidad de que cuando me enferme voy a ir a que me atiendan en un sitio con todo lo que yo requiero, incluso con las medicinas a las que yo puedo acceder. Hago público, yo hago terapia neural, no la puedo hacer en el sistema, sí, tengo que decirle a la gente venga, hay otras opciones. Y hay otras medicinas para ofrecerle a la gente. Y la única que me dicen es utilice la del modelo convencional de solo el diclofenaco y el acetaminofén, ¿cierto?, o el ibuprofeno. Estamos castrando toda la capacidad de la medicina para ofrecerle a la gente unas mejores soluciones. Eso, de alguna manera, doctor Jorge, coincide con lo que usted planteaba ahora, que son múltiples las causas. Yo, de un informe hecho por universidades del país recientemente, la conclusión decía que Corrupción, falta de recursos, barreras administrativas, insuficiente prevención y promoción son las grandes dificultades. Ese cóctel hace parte de lo que usted visualiza como realmente el foco del problema. Sí, yo, yo insisto en esto. El, el problema es multicausal, desde luego, como, como, como generalmente son todos los problemas en la vida. Pero dijéramos, hay un eslabón clave para resolver un problema de una cadena y, y, y ese es el que hay que detectar. Porque si usted jala los eslabones secundarios sí. no resuelve el problema. Entonces aquí hay, aquí el debate y como pudieron apreciar los televidentes tenemos una diferencia de enfoque con el doctor Guerra. Por supuesto. El doctor Guerra dice que el principal problema es la corrupción. Yo creo que es un problema grave incluso desde el sistema propio porque uh -huh. el sistema es corrupto. Yo ahora le decía a usted que un sistema en el que pasa una cosa que es increíble. Depende del sistema, de, de la, del mecanismo que tenga contratado un hospital, el hospital hace fuerza para que la gente se enferme o para que la gente no se enferme. Con el que contratan por unidad de pago por capitación, haciendo fuerza para que nadie vaya, que nadie se enferme, porque entonces se le queda toda la plata. Y con el que pagan por contratan por evento, entonces está haciendo fuerza para que se para enferme a toda la gente para poder facturar. El, el, eso solo del sistema es absolutamente corrupto. Eso es, eso es, eso es horroroso. Entonces. Yo, yo sigo insistiendo en esto. Aquí el problema central es el modelo. Un modelo que no corresponde a las necesidades del país. Un modelo, por ejemplo, empezando por esto. El modelo no contempla la atención primaria de, en, en serio, o sea, lo de promoción y prevención. Eso, no, eso les dan una, una, unas menudas ahí para promoción y prevención, pero ese que se debiera ser el eje del sistema de salud de Colombia, el de, el, de, el, de, el de un sistema de salud en cualquier parte del mundo, parte de la promoción y la prevención, o sea, de evitar que la gente se enferme, no de atender a los enfermos, sino primero evitar que se enfermen. Y si a pesar de que se hace una campaña seria para que no se enfermen, se enferman una atención seria y garantizada para salvar vidas. Y este sistema no está diseñado de esa forma, y esa es la razón principal. Entonces, quiero terminar con lo a Metrosalud, Por si me permite. Por supuesto. Metrosalud tiene hoy, Metrosalud para terminar el año, según me han informado los propios funcionarios de Metrosalud, debiera tener una garantía de unos 20 mil millones de pesos adicionales, que los podría tener si el municipio paga los recursos de concurrencia. Concurrencia Bien. es la obligación de aportar para las pensiones eh, de los trabajadores Bien. que se van jubilando. El municipio de Medellín le debe por eso a, a, a Metrosalud 25, 25 mil, mil millones de pesos. Sabia Salud le debe 35 mil millones de pesos. 55 me dijeron ahora. 55 ya subió, Bien. ¿no? Claro, esto es lo reconocido. Lo que pasa es que las deudas Bien. de las EPS con los prestadores son de, depende de quien lo mire. Bien. Si, si es la que reconoce la EPS, es más chiquita la deuda, porque solo contabiliza las facturas que están ya aprobadas. Correcto. Pero si la mira desde el punto de vista del, pre, del prestador, es, es la suma de todas las cajadas de facturas que llevan y que no se las han mm -hmm. revisado, y aunque se las devuelven por cualquier bobada. Mm -hmm. Pero dijéramos la cifra de 35 mil, pongámonos de acuerdo sí. en que son 35 mil más 25 mil de concurrencia son 60 mil millones de pesos. Y Metro Salud necesita 20 mil para sobrevivir este año. Y el alcalde, de 300 mil millones de pesos que le sobraron el año pasado, muy generosamente, porque, porque, porque pelearon los trabajadores de Metro Metrosalud, porque algunos concejales metieron el hombro, eh, 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 o, otorgó 5 mil como mucha gracia. O sea, aquí hay un problema grave. ¿Pueden, y, y, y el que administre Metro Metrosalud, si no se le para duro a la administración municipal, le toca hacer una de dos cosas. O pelearle al alcalde y al gobierno para que pongan los recursos y le paguen lo que le deben o empezar a recortar derechos de trabajadores, claro. a poner a un trabajador a hacer la función de tres, a cerrar eh, puestos de salud, a, a, no te, a tener los anaqueles vacíos, a no vacíos, a no prestar los servicios, que ese es el peor de los mundos y eso es lo que está pasando en nuestro salud. Y es un escenario hoy muy, muy común prácticamente en cualquier cantidad de entidades prestadoras de, de salud. Mm, doctor Fabio Alberto, eh, en este tema de, de la salud... Pues hemos dicho que la corrupción es un agravante y ya hemos dicho, por supuesto, que es un problema mucho más de estructura. Pero en ese tema específico de la corrupción, aquí hemos hablado específicamente y lo ha hecho con, eh, puntualmente el doctor Bernardo Alejandro en el tema del Hospital La María, en el tema del Hospital General de Medellín, hace falta un mayor control, una mayor presencia de las entidades de control, porque es que esas cosas realmente no, no podrían ocurrir, no deben ocurrir. Porque es al caído caerle. Mire la paradoja. Si el Estado fuera fuerte, ¿cómo está involucrado un contralor que debe vigilar precisamente los recursos del Estado involucrado en corrupción? ¿Sí? Y un fiscal que controla la corrupción resulta siendo corrupto a nivel nacional. Es una cosa muy compleja. Parece ser que es un asunto como de la condición humana en un modelo capitalista. Es levantarse a ver bajo el postulado aquel de que hay que... Eh, ganar de cualquier manera, ¿cierto? Pero la corrupción está tan enraizada en la gente que a nosotros nos duele, además, que hasta desde las mismas comunidades se hagan acciones corruptas. Mire, por ejemplo, fue muy valioso, se ha visto desde la administración municipal, muy interesante que la gente pueda acceder a las citas a Metro Salud por Internet, ¿sí? Pueblo que ni siquiera tiene con qué comer en algunos barrios, que no tiene ingresos, que no tiene además un computador. Y además en los barrios hay computadores, ¿sí? Y entonces la gente allá le dice, no, para yo conseguirle una cita, deme 3 mil pesos, ¿sí? Antes eran las colas, entonces acá las colas y en las colas había gente que vendía el puesto, el puesto para poder acceder a la atención. Ahora es el Internet. Entonces la gente que no tiene computador, que no tiene acceso a la tecnología, tiene que pagar por eso, ¿sí? Y así la cadena de corrupción en estos hospitales, ¿sí?, es una cosa lamentable que desde el punto de vista humano uno diría, esa corrupción es la propuesta de un Estado débil, un Estado que no pone en cintura ni investiga a fondo cómo es que debe eh, funcionar la sociedad desde el punto de vista de los intereses de la sociedad. Entonces avala los intereses de los particulares. ¿Qué es la ley 100 en esencia? Avalar los intereses de los particulares para enriquecerse de los cuerpos de los seres humanos poniéndoles un precio, uno lo llaman un PC, pero además cada tratamiento tiene un valor y eso va a tener una intermediación. Todo ese proceso de intermediación, en la atención cotidiana, en la contratación para insumos, en la contratación con el asegurador y además, en los componentes que tenía que hacer mayor énfasis no los hace. Miren que en todo este período lo decía ahora Jorge, MetroSalud viene haciendo un gran esfuerzo por poner al centro la atención primaria en salud, que los centros y los puestos de salud estén cerca a la gente. Como le decía el doctor Guerra ahora, MetroSalud nació con, con aquella idea de que cada vez más hay que estar cerca a la gente, con puestos, centros de salud. Desmontan los segundos niveles donde debían estar los, eh, las especialidades básicas y desmontaron las unidades intermedias en todo lo de segundo nivel. ¿Cómo es que concentran a las maternas en Manrique? ¿Cierto? Y no hacen cirugías en otros centros donde debían haber cirujanos. Pero además, poder tener las grandes clínicas como el San Vicente y los grandes hospitales investigando y proponiendo alternativas para atender esas enfermedades que son tan difíciles, que son tan desconocidas y que hay que investigarlas y donde hay que relacionar la universidad con los hospitales de mayor desarrollo. Para eso hay que tener un Estado que garantice que eso funcione. ¿sí? No unos particulares que no van a cumplir ese rol. Porque su rol está diseñado para obtener la ganancia. Ganancia personal, o dirán, bueno, tengo que tener ganancia para pagar recursos humanos, para tener proveedores, para pagar eh, atenciones de cualquier tipo, pero en resumen es poder ganar mientras esté el intermediario con el líder de ganar, para no hablar pues, de cosas tan a la martes claro. como el gerente de Salucop. Mientras el pueblo no se gana ni siquiera sí, sí, un mínimo, este de 90 pueblo. millones de pesos mensuales en ese escándalo. Eso es una barbaridad, eso es una infamia. Sin duda, un modelo que habrá que cambiar de fondo porque hemos visto que efectivamente el problema es gravísimo. Vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos para las conclusiones en punto de giro esta noche en TeleMedellín. Continuamos en Punto de Giro, el programa de análisis e interpretación de Telemedellín. Intentamos, con la presencia de expertos, obtener puntos de vista para que podamos sacar nuestras conclusiones sobre temas de gran trascendencia. Esta noche hablando de la crisis del sector de la salud. Yo quiero preguntarle, doctor Fabio Alberto. Por el tema ya general, porque hemos, nos hemos referido a algunas instituciones puntuales e incluso a las instituciones públicas, pero es que hay instituciones privadas también con graves problemas. Alianza 14 más 1 ha hecho mm. unas eh, denuncias realmente muy significativas del monto de las deudas. AESA ha hecho también un llamado de alarma porque sostiene que hay un riesgo inminente de liquidación. De hospitales en, en los municipios de Antioquia. ¿Habremos ya un poquito de ese panorama un poco más amplio. Claro, lo que habría que agregar es que esta crisis es tan profunda que no solamente está siendo afectado el sector público prestador de servicios que en Medellín, digamos, se restringen, digamos, que a tres, sol, a tres entidades: uh -huh. MetroSalud, el General y la María, porque la mayoría son instituciones privadas. Y hoy, la movilización permanente de gerentes y de personal de hospitales y clínicas privados de origen privado es también muy grave y siempre es la misma constante. No me pagan, es que si no me pagan yo no puedo funcionar. Lo propio pasa en los municipios. Más grave en los municipios, ahora lo mencionábamos, quienes tuvimos la posibilidad de estar en, en varios municipios de Antioquia, eh, es muy grave porque además... Un municipio tiene un solo hospital tiene que funcionar las 24 horas del día debe atender a todo mundo, no puede ponerle barreras de acceso porque el que llegue es un enfermo que hay que atender y un hospital está diseñado para eso para atender enfermos, no para negar servicios. mas sin embargo la demanda de servicios no le compensa los ingresos. Lo poníamos ahora de ejemplo. Uh -huh. Si yo tengo el servicio de urgencias abierto toda la noche y no llega nadie, yo tengo que pagar de todas maneras el médico, la enfermera, la los auxiliares, la ambulancia, los servicios, el, todo. todo. El montaje, claro, Entonces claramente. un Estado que está pensando, que le da a la población la tranquilidad de que tiene un hospital ante la eventualidad de, de poderse enfermar. Esa es la tranquilidad que necesita la sociedad y eso es salud. Que la sociedad tenga la tranquilidad de que en caso de que se enferme su hijo, su padre, lo que sea, puede llegar allá aunque ese hospital pase sin enfermos. Y eso es lo ideal. Hoy deberíamos de cambiar los indicadores. No cuánta gente viene, que eso es lo que nos piden, cuántos enfermos traigo, sino en ese municipio cuánta gente deja de ir, teóricamente porque está más sana. Y entonces está pudiendo ir al cine, al trabajo, a, a la agricultura, a, a la, al deporte, ¿cierto? A lucrarse de la vida. Y eso sería, debería ser el indicador en toda la sociedad. Cuánta gente menos dejamos de atender. Hoy el indicador está al contrario. Esto es un negocio si enfermo más a la gente es como si el monta estuviera tuviera que estar tirando tachuelas para que se chusen las llantas y venga más gente aquí a que Pero llegue a arreglar llantas. el problema es que además las, no le pagan la las tachuelas, tachuelas. La no, le, de la llanta. no le mandan, no le, entonces, entonces, no le pagan la Entonces. Antioquia y el país está inmerso en esa gran contradicción. Desmontó un modelo definido por la Organización Mundial de la Salud, de atender a la gente desde lo más simple a lo más complejo, pasando desde lo que hace la mamá, la familia, el puesto de salud, el centro de salud, el hospital local, hasta los hospitales de mayor complejidad. Esa es una infraestructura ideológica, política y práctica diseñada por la Organización Mundial de la Salud que el modelo de aseguramiento tumbó, porque lo que interesa es el mercado. Y cuando yo pongo de por medio el mercado, acabo con la gente. Porque hoy interés es la factura y no el ser humano. Entonces, Antioquia, que era un referente, hoy tenemos, siendo aún un referente, cómo se viene gente de la costa, de los departamentos vecinos, yo me voy para Antioquia, porque al menos allá de pronto nos pueden atender y empiezan los balances entre la misma gente. No es que allá de pronto no hay tanta corrupción, ¿sí? pero sabemos que todos los departamentos vecinos hay actos de corrupción inmensos, como decía el doctor Guerra, en los hospitales, en los aseguradores y en los mismos funcionarios estatales. Eso obligaría, doctor Jorge, a un tema de corresponsabilidad de la comunidad, que es denunciar, porque realmente a veces estas cosas pasan por ahí, se vuelven paisaje y realmente se debe denunciar, pues aquí estamos viendo casos concretos como la María, como el Hospital General, donde se ha puesto el dedo en la llaga y donde por lo menos ha habido una visibilización de lo que ocurre irregularmente. Sí, yo, yo creo que no. O sea, yo nunca estoy diciendo, no, ni se me ocurre que no haya que denunciar a los corruptos. Eso está, claro. eso, eso está claro, que eso hay que denunciar. Lo que no se puede es creer que eso solo resuelve el problema. Eso puede resolver algunos problemas puntuales que agravan la situación del sistema. Yo quiero poner el ejemplo. Hay un ejemplo que estábamos hablando ahora en el break de, de Metro Salud. Para bajar costos, se supone que en Metrosalud Salud hicieron, el municipio es una inversión enorme en infraestructura en el hospital infantil, el que queda en Campo Valdés, y para supuestamente bajar costos lo entregaron a una fundación que es de socios públicos pero opera como privada. Y entonces a Metrosalud le dejan de entrar unos recursos bien importantes por atención de segundo y tercer nivel en, 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 en esa cosa. O sea, por bajar costos, por buscar a ver cómo le primen a la, a la cosa, lo que hacen es el, el, las cosas al revés. Y no sé si alcance el tiempo, yo, yo quiero hacer una, una advertencia de una cosa grave sí. que se viene para la, los hospitales públicos, para todos, incluido Metrosalud. Colombia está en camino, por decisión del gobierno nacional, de ingresar a la OCDE, sí. que es, se supone que es un club de países ricos, de buenas prácticas, de mm -hmm. gobierno y no sé qué cosas. Y la OCDE, para ingresar a la OCDE hay que cambiar el sistema contable, o sea, eso se llama las nuevas normas de información financiera. Por... Mm. Hoy los hospitales públicos, aparentemente en el papel, pueden seguir funcionando porque pueden poner en sus balances las deudas sin límite de tiempo. Uh -huh. Deudas de dos años, ahí las ahí ponen está. como una posibilidad de cobrarlas. Uh -huh. Entonces en el balance uh -huh. que están mal, no están tan mal. Y hoy hay 64 hospitales en Antioquia, de los 120 y pico que hay, 64 en estado medio y alto de riesgo fiscal y financiero. El año entrante empiezan a regir esas normas sí. y esas normas dicen que eh, solamente se puede eh, 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 poner como cartera de posible re recuperación, sí, no castigarla, hasta 180 días. Cuando usted a los hospitales, a Metrosalud, sacle la cartera de 180 días que no la puede poner, queda técnicamente quebrado, en riesgo de liquidación, liquidación e intervención. Y así van a quedar los 124 el año entrante. Lo que le viene es gravísimo, porque ahora tenemos una especie de maquillaje contable que permite que los hospitales hay casi con chapaleando vayan vayan medio sobreviviendo yo creo que es el colapso total porque después de la, inter, de, la de, de que se, declete, se decreta por el, el ministerio de salud el, el, el estado de riesgo medio o alto de ahí es el paso que sigue es la, la intervención y de la intervención la experiencia que tenemos sigue la liquidación estamos en uno que todos los días dice, esto está que toca fondo, todavía no ha tocado fondo, o sea, esto está grave, pero puede empeorarse aún mucho más. Bueno, realmente es un panorama bien preocupante este de la situación de la salud. No se vislumbra ninguna salida, no hay en la perspectiva del mediano, del largo plazo, eh, un proyecto de ley, una iniciativa que podamos pensar nos puede sacar de esta situación, doctor Fabio Alberto. Mire, nosotros hemos trabajado a nivel nacional con varias opciones de propuestas de reforma de ley en esa lógica más o menos que hemos venido hablando. Pero eso no le pararon bolas, ¿cierto? Porque mientras esté al centro que no se desmorone el modelo de aseguramiento y haya tanto defensor del modelo de aseguramiento en el Congreso, va a ser muy difícil. Todavía no hemos podido lograr que al menos los enfermos se preocupen por la política. No. Que los sanos se preocupen por la política, porque esto es un problema de política económica, uh -huh. y que entiendan que hay posibilidades de otros modelos de atención de la gente que no sean este tan perverso. Al menos que se ponga al centro el ser humano, que es lo que no está hoy, al centro en el modelo. Acabamos con la salud pública, acabamos con las redes de integración de la población. Obviamente, todo el movimiento social sigue luchando por presentar propuestas hasta que logremos tener eco en congresistas o en senadores que vean esta manera, esto de una manera distinta. Pero no, mientras tengamos una mayoría de congresistas que solamente están pensando en cómo ganar a través de sus negocios, uh -huh. eh, va a ser muy difícil. Mientras tanto, los profesionales de la salud seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Ojalá atender a la gente con todo el cariño, con todo el amor, porque ellos salgan adelante de su enfermedad y que puedan tener una atención oportuna. Pues esperemos que realmente ese sea el camino y que al final encontremos salida a una situación tan compleja como la que hemos planteado esta noche, aquí en Punto de Giro, el programa de análisis e interpretación de Tele Medellín. Una situación difícil. En la parte puntual, por lo menos, se ha visibilizado el tema de la corrupción en casos específicos, pero en el tema macro, como hemos podido observar y como hemos podido escuchar, hay una situación realmente preocupante. Pues doctor Jorge Gómez, diputado de la Asamblea de Antioquia, doctor Fabio Alberto Enao, vocero de Asmedas, muchísimas gracias por participar esta noche en Punto de Giro. Oh, muchas gracias, Juan Guillermo, y me permite una última observación para resaltar algo que dijo el doctor Fabio. La movilización ciudadana para cambiar el modelo de salud es clave. Y cambiar a quienes han mal gobernado a Colombia se vuelve más clave todavía. Sin duda alguna. Y por supuesto, nuestro agradecimiento al doctor Bernardo Alejandro Guerra, quien a través de la línea telefónica también nos aportó específicamente en esas denuncias claras y precisas sobre hechos de corrupción que tienen que ver con instituciones de la salud. Mañana continuaremos en Punto de Giro. Recuerden que es una franja, martes, miércoles y jueves entre las 9 y las 10 de la noche sobre temas de gran importancia. Los invitamos a continuar ahora con la programación de Telemedellín. Feliz noche.